Listo, ahí está. Bueno, buenas tardes amigos, mi nombre es Alejandro Jaime, comenzamos el turno vespertino aquí en DGSTV en el programa Nuestros Alumnos. Pero bueno, como siempre, en este programa nos encontramos con los el producto de y el trabajo que bueno generan las escuelas secundarias técnicas en sus laboratorios. Pero bueno, antes de seguir con el programa, vamos a presentar a la escuela que nos acompaña el día de hoy, que en este caso es la TENCA número... 49. Bueno, es la técnica 49 y bueno, el día de hoy nos acompañan porque nos vienen a presentar lo que es son los ganadores de el concurso de mini robótica realizado en el CIME Culhuacán, me comentaban. Sí, sí. Okay, bueno, vamos a presentar a los chicos que nos acompañan el día de hoy y comenzamos con el profesor, por favor. Pavel Miranda para hacerlo. Okay. Julio. Humberto. Luis. A ver, chicos, cuéntame un poco, ¿cómo fue este concurso de mini robótica? ¿En dónde fue? Bueno, este concurso se realizó en las instalaciones del CIME Culhuacán y fuimos invitados por el Instituto Politécnico. Ok. ¿Cuáles eran las bases principales de este concurso? Pues más que nada era satisfacer una necesidad de la comunidad, entonces nos convencimos de crear este prototipo. Ok, este prototipo, bueno, en estos concursos hay diferentes categorías, está lo que es lo de minisumo. Este prototipo, ¿en qué categoría entra? Bueno, este prototipo entraba en la categoría de estilo libre. Ok. ¿En qué consistía en? Bueno, en la categoría libre consistía en cubrir una necesidad que nosotros veíamos que tenía la sociedad. Por decir, si la sociedad tenía una necesidad en lo de la salud o necesitaba o requería algo tecnológico, nosotros teníamos que ver de qué manera, con ayuda de la tecnología y la robótica, cómo la podíamos cubrir. Ok, todo esto, ¿cómo fue que se enteraron de este concurso? ¿El profesor les dio las indicaciones o cómo fue? Fue una convocatoria que hace el Politécnico a las secundarias técnicas y nosotros fuimos seleccionados. Ok. ¿Hay un concurso previo antes o...? No, es un concurso, es anual y por lo regular cada año invitan a las secundarias técnicas junto a otros colegios particulares. Ok. Este prototipo lo realizaron para el taller de electrónica. Así es. A ver, cuéntanos un poquito sobre este prototipo que nos presentan el día de hoy. Bueno, el prototipo que tenemos aquí, nosotros lo llamamos Ayudante 49. ¿Ayudante por qué? Bueno, porque al parecer nosotros lo creamos para saciar las necesidades básicas, que sería para una persona con discapacidades motrices diferentes a la de nosotros. En este caso, este sería un carrito de supermercado guiado a través de sensores. Ok. La función que tiene el prototipo era seguir a la persona que estuviera comprando, ya que la persona, no, en este caso nosotros lo tomamos de ejemplo, no podía cargar por alguna necesidad, bueno, por alguna enfermedad que tuviera, por decir. Okay. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear un carro de supermercado común que siguiera a la persona a la vez que esta caminaba, y este se impulsa a través de sombra, bueno, es un sensor, a la vez de sensores de luz y de sombra. Ok, y bueno, podemos ver cómo funciona. Sí. Bueno, este sistema constituye de diferentes componentes, como aquí podremos observar, pues es conducido por diferentes fotodiodos, que en este caso son dos, para guiarse de una manera en la que se vaya una dirección, izquierda o derecha. Bueno, para esto se va a necesitar un motor. Este motor es el que es guiado por todo el circuito. Bueno, también tiene LEDs, cable y resistencias, que son las que ayudan para que se mantenga. Ok, ¿podemos ver cómo funciona o necesitamos algo? Claro. Me explica. Ok, esto es con el fin de que, bueno, la necesidad, de la persona que, bueno, tiene esta discapacidad,
la pueda seguir a esta persona. Me mencionabas que, bueno, los dos sensores son lo de movimiento, bueno, me imagino son los dos que tienes en la esquina. Sí. Sí, estos son los sensores que pues manejan la dirección en cual se mueve el auto. Ok. ¿Y de quién fue esta idea? A ver, cuéntelo. Bueno, la idea al principio yo la tomé, o sea, puede decirse que es mía, porque yo me inspiré en los famosos juguetes tecnológicos, por decir, un ejemplo sería el Overwatch, la patineta de dos ruedas, y otro ejemplo es un carro o un monopatín que se recarga con celdas solares y lleva un trayecto láser. Entonces la idea surgió de las, bueno, de estos productos comerciales de las grandes marcas, y yo me puse a pensar que por qué las personas con discapacidad también no puedan disfrutar de un aparato tecnológico que las ayudara con sus necesidades, no solo para divertirse, también cubrir las necesidades básicas, y de ahí salió la idea del carro. Ok, ¿cuáles son los conocimientos básicos para poder crear estos mini robots? Bueno, estos conocimientos necesitamos saber lo que serían los circuitos digitales, ya que este circuito funciona más o menos como un temporizador que va mandando pulsos cada cierto tiempo. Entonces este circuito funciona, se llama multivibrador estable, que funciona como multivibrador, pero divide los pulsos digitales. Esto quiere decir que un pulso, por decir, hace ratito, como vimos, iba caminando primero una llanta y luego otra. Esto se debe a que como los pulsos se dividen, se tienen que ir la señal digital hacia diferentes lados. Entonces así es como funciona. Y cuando sensamos un fotodiodo, es cuando deja de funcionar un lado del multivibrador estable y funciona el otro, por eso es que se da el giro. Ok, bueno, en este caso ganaron el primer lugar en este concurso. ¿Piensan volver a concursar en otra categoría o en otro de los concursos presentando este proyecto? Sí, de hecho, pensamos concursar en el mismo concurso, pero llevaríamos otro proyecto, ya que no podemos inscribir el mismo porque los van registrando, y tal vez lo podríamos presentar en otro concurso. Okay. De hecho, estamos esperando la convocatoria para el de las secundarias técnicas de robótica. Ah, ok, perfecto. Bueno, este programa es totalmente en vivo. Bueno, ya las escuelas secundarias técnicas que están conectadas aquí en el canal de DGSTV, quieren hacer algunas preguntas, así que vamos a hacer los micrófonos a Adri, por favor. Así es, Alejandro, efectivamente ya están conectadas aquí las escuelas secundarias técnicas. Los invitamos también a que si no se han ya están conectados pero no se han registrado, que se registren y participen con la escuela secundaria técnica número 49 y les hagan llevar sus preguntas. Por el momento tenemos 4 preguntas. La primera es, ¿cómo construyeron el robot? ¿Cuáles son las partes más importantes de su robot? ¿Qué les dejó el haber participado en el concurso y qué planes tienen para este ciclo escolar? Ok, chicos, a ver, ahí tienen. ¿Qué nos dejó el haber participado en este concurso? Yo siento que el haber participado en este concurso nos dejó la satisfacción de saber que nosotros, así como las personas mayores, los ingenieros, así, nosotros el poder crear o inventar cosas que ayuden a mejorar el, ahora sí que la vida del hombre, ¿no? Entonces es una sensación agradable y es muy bien recompensada porque sientes el orgullo y ahora sí que la pasión al hacer este tipo de trabajos. Okay. ¿Cuál era de la otra de las preguntas que nos hacían, Adri? ¿Cómo construyeron el robot? Bueno, aquí los jóvenes se acercaron a mí, tuvieron la inquietud y tuvimos diferentes alternativas de solución y esta fue una de las más económicas. Los jóvenes utilizaron material reciclado, ahorita más o menos les van a describir cuáles son, y componentes electrónicos básicos para que precisamente también fuera un poco más económico. Okay. Bueno, aquí las partes más importantes de nuestro robot vendría siendo lo que es el circuito de multivibrador, como ya expliqué hace rato, y los motorreductores y estos fotodiodos, ya que estos son los que dan la dirección. El circuito hace que pues los motorreductores funcionen, y los motorreductores, al no ser unos motores normales, podríamos decirlo, sino que pueden cargar mucho más peso,
pues son como que el principal, la principal fuerza para que este robot se mueva. Okay. Bueno, algunos de ustedes, haciendo estos trabajos en la secundaria, posteriormente piensan poder estudiar algo sobre robótica o algo por el estilo que lleve estos conocimientos para poder llegar a un objetivo como estos. Bueno, es que no sería enfocarse en la robótica, pero sí me gustaría estudiar un poco de física y también que se relacionara con algo de robótica. O sea, no en sí robótica así como tal, sino algo que se relacione más o menos con la robótica. Ok. ¿Ustedes, chicos? Bueno, pues a mí me gustaría estudiar algo que tenga que ver con ingeniería y diseño para así no solo enfocarme también en la robótica, sino diseñar diferentes proyectos y mandarlos o unirme a un cierto equipo de personas para juntos crear nuevos proyectos para futuristas. Ok. Bueno, a mí me gustaría estudiar lo que es mecatrónica, ya que esta rama pues es una rama muy especializada en este tipo de artefactos, y aparte de que saciaría mucho la demanda de necesidades humanas, pues apoyaría mucho en esto. Ok. En este caso, aparte de esto, ¿piensan poder llevar este proyecto a una escala mayor o piensan o dejarlo así y construir otra cosa? Pues algo que mencionamos en el concurso del CIME Culhuacán, pues fue que si se llegaba a este proyecto a conseguir recaudaciones o alguna especialización así, pues podríamos hacer que esto ya vaya a algo más grande, ya que podría utilizar paneles solares que ayudarían a que ya no se necesite esta pila que podemos observar aquí. Así es de que sería completamente, se podría decir, autónomo. Ok, ¿cuánto aproximadamente en su prototipo, cuánto sería el peso que podría cargar este prototipo? Dependiendo de los motorreductores, en este caso vendría cargando unos de 5 a 7 kilos más o menos. Ok. Y ya en escala mayor le estamos calculando más o menos a unos 50 a 70. Ok, ya que ya sería mucho más peso. Ok, y bueno, ¿el siguiente concurso cuándo es, profesor? En noviembre es el concurso, la convocatoria más o menos la lanzan por septiembre, entonces estamos para el otro ciclo escolar. Ojalá nos vuelvan a invitar, lo más seguro es que sí, pero esperar la convocatoria. ¿Y ya más o menos tienen pensado en qué tienen realizar o también están en pensando en qué proyecto participar? No, ya tenemos algo, estamos trabajando ya con los jóvenes de segundo año en este caso y tiene que ver mucho con sustentabilidad. Exactamente. Bueno, chicos, ¿qué les dirían a sus compañeros para que se motiven en estos concursos y puedan llegar al primer lugar como ustedes lo hicieron? Bueno, pues primero que dejen volar como que su imaginación para poder crear todo lo que ellos quieran, ¿no? Después tener conocimientos como que básicos de lo que es robótica o electrónica. Ok. Bueno, yo opino que todos y cada uno de nuestros compañeros pueden hacer grandes cosas, solo es cosa de que tengan la paciencia y tengan así que la admiración por las cosas que están haciendo, porque sí, no es fácil llegar a hacer tantas cosas o a tantos experimentos, porque hay veces en las que los prototipos fallan o hay cosas en las que a veces no encajan y así, entonces como que uno se desespera, pero sí hay que tener paciencia y hay que ponerle admiración a todo lo que se hace. Ok. Bueno, pues que esto es algo muy bonito y esto te enorgullece, ya que bueno, nosotros al principio cuando pasamos a la primera etapa, bueno, pasamos de la etapa primera, pues en realidad nos enorgullecimos, reímos, nos alegramos mucho y pues seguimos echando ganas y pues gracias a eso pues obtuvimos el primer lugar. Ok, bueno, pues ahí están las palabras de estos chicos de la Tinca 49, qué bueno que les dan a sus demás compañeros para que puedan
experimentar también estos proyectos y puedan llegar al primer lugar como lo hicieron ellos. Pero bueno, antes de podernos despedir de este programa, ¿algún saludo que quieran enviar, chicos, a algún profesor, a sus familiares, a quien ustedes deseen, por favor, hacia las cámaras? Entonces, comenzamos por aquel lado. Bueno, agradecimiento a la escuela en general, principalmente a mis autoridades, la profesora María de Los Ángeles, y a mis compañeros profesores del área de tecnología. Bueno, pues yo a mi familia y igualmente a la escuela, ya que siento que estuvieron detrás de nosotros y nunca nos dejaron, como podría decirse, solos. Bueno, sí, también a mis familiares, a la escuela, ya que nos dio un apoyo exhaustivo, nos mantuvo al tanto y pues nos ayudó mucho. Yo quisiera mandarle un saludo, igual que todos mis compañeros, a mis familiares y a la directora y a nuestra coordinadora académica, ya que gracias a ellas fue que pudimos llegar hasta donde estamos, ya que ellas nos apoyaron en todo lo que necesitamos, horas de clase extra, etcétera. Muchas gracias. Okay. Muchísimas gracias también, bueno, nosotros de nuestra parte, a todas las autoridades del plantel de la Tinca número 49, que también nos dieron la facilidad de poder prestarnos a estos chicos el día de hoy y vengan a presentar este tipo de proyectos. Y bueno, esperamos que el próximo año también los chicos que van a participar sean ganadores de este concurso. Y bueno, también un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, y hoy estuvimos con la Tinca 49 y nos vemos hasta mañana. La magia del amor, y ahora quiero informarme, pero ¿cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gov.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro.